Buenas tardes, bienvenidos al Innovation Demo Day de Suez. Nos complace mucho a los equipos de Suez situados en diferentes puntos del planeta y acompañados por nuestros clientes que estéis con nosotros en este tour mundial de Suez. Lo celebramos hoy por primera vez en este formato 100% digital para presentaros las nuevas soluciones del grupo para un desarrollo y una recuperación verde e inclusiva. Desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por China, el sudeste asiático, India, Francia y también España y Latinoamérica, se han organizado nueve webinars a lo largo del día relacionados, entre otras temáticas, con la economía circular, la transformación digital y las soluciones de residuos cero y de carbono cero. El factor común en todos los webinars es la innovación. Desde la ciudad de Barcelona queríamos mandar un gran hola a nuestros colegas y nuestros clientes de todo el mundo. Aprovechamos para saludar también a quienes nos siguen y nos acompañan desde México, Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile, entre otros países de Latinoamérica. Hoy, ahora, desde Suez España, junto con América Latina, os hablaremos de la capacidad de concretar respuestas a la crisis climática y a otros retos emergentes que requieren de la innovación para conseguir mayor resiliencia. Lo haremos a través de testimonios de expertos. En esta sesión contaremos con la presencia, entre otros, de Esteban León de ONU Habitat y de varios expertos de Suez, España y Latinoamérica, que expondrán soluciones y casos de éxito en la lucha contra retos de diferente índole. Estamos retransmitiendo este webinar en directo desde YouTube. Podéis dejar vuestras preguntas en el apartado de comentarios. Adicionalmente, para cualquier cosa, suez.com, de manera que podamos ponernos en contacto posteriormente para asegurar que no dejamos ninguna cuestión sin responder. Para empezar, hagamos un breve recorrido a través de las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta y sobre todo en los recursos hídricos. En la actualidad, la situación de los recursos hídricos presenta unas señales de tensión en muchas partes del mundo, estrés hídrico, sequías, inundaciones, etc. Países como España, Chile o México, por citar algunos, requieren de una atención especial al encontrarse ya en un nivel de estrés hídrico alto, con importantes pérdidas en materia de biodiversidad. En 2030 se estima que el 47% de la población mundial vivirá en áreas con estrés hídrico. Frente a estos desafíos, urge tomar medidas y trabajar en desarrollar proyectos responsables con el clima y que doten de una mayor resiliencia a las ciudades. Desde Suez nos comprometemos con preservar los elementos esenciales de nuestro medio ambiente, el agua, la tierra y el aire, ofreciendo soluciones innovadoras tanto para las industrias como para las administraciones, siempre al lado de la ciudadanía. En Suez basamos nuestra estrategia en relación al cambio climático en el desarrollo de soluciones de adaptación y mitigación, promoviendo modelos basados en en la economía circular en línea con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Para avanzar en la hoja de ruta del grupo, la fuerza de las alianzas es esencial. Y vamos ya con nuestro primer invitado. Frente a estos retos globales que acabamos de comentar, Naciones Unidas avanza la definición e implementación de un modelo para mejorar la resiliencia y desarrollar una planificación urbana más comprensiva e integrada. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Esteban León, director del Programa Global de Ciudades Resilientes de ONU Habitat. Esteban, ¿en qué consiste esto, este programa? En primer lugar, buenos días. Por supuesto, trabajáis de la mano de los gobiernos e instituciones locales para ir adaptando el modelo a las necesidades de cada territorio. Esteban, ¿nos puedes explicar más sobre ello? Muchas gracias. Buenos días, eh, buenos días y buenas tardes. Y buenas noches, no que como estamos en varias partes del mundo, estamos a distintos horarios. Es, primero que nada, es un placer, muchas gracias por la invitación, placer estar aquí con ustedes. Creo que es importante porque no veo qué otro tema sería más importante en este momento de hablar que lo que es resiliencia urbana y cambio climático. Definitivamente son temas en los cuales vamos, vamos a tener que entrar y profundizar. Dentro de muy poco, porque si no, vamos a terminar en, en, en serios problemas de acá a unos cuantos años. A tu pregunta, eh, teoricamente, la primera línea de respuesta a toda crisis, situación de crisis, es a nivel local, es decir, a nivel ciudad, municipalidades. Eh, son, son, son básicamente la primera la primer línea de respuesta, pero no solo de respuesta, sino también de cambio al futuro, de reducción de riesgos, de construcción de resiliencia. Nosotros, desde el programa de ONU hábitat de, de Ciudades Resilientes, eh, es un programa global. Eh, hemos tenido la suerte de, de que la ciudad de Barcelona nos haya apoyado al desarrollo de una metodología que es bastante, bastante concreta en lo que es la investigación, eh, la extracción de datos e información y eh, el análisis y el diagnóstico de resina. Eh, la, la principal idea es poder extraer datos, información y tener decisiones y tomar decisiones son, eh, informadas, informadas por la realidad, es decir, que no son eh, son técnicamente fuertes, eh, tienen una, una evidencia que no se puede negar y, y hablando de eso, es decir, eh, si nosotros entramos a un municipio, a una municipalidad, a una ciudad y los datos e información y en base a esos datos e información podemos tomar de, de, decisiones proyectar. Y eso, eso, es, eso es un tema interesante porque si bien lo que es el cambio climático es un efecto eh, a nivel global, el impacto es a nivel local. Eh, con lo cual el cambio para, no, para que nosotros podamos eh, convertirnos en ciudades resilientes es a nivel local. Eh, necesitamos una serie de, 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 digamos, requisitos. Pero lo que, lo que creo... Yo que es bien interesante y que, que, que debemos profundizar es que estaba simplemente haciendo unas cuentas ahora. Uh, si nosotros pensamos que, eh, por ejemplo, el, el, en, en el año 1990 la población mundial era de 5 billones, eh, 30 años más tarde, en el 2020, estamos hablando de millones, eh, no 8, 12 billones antes, eh, ese, ese incremento poblacional es. Eh, si, si lo proyectamos al 2050, podemos estar hablando de más o menos unos 15 o 17 millones de habitantes. Eh, y todos estos habitantes, porque la mayoría de la población mundial está viviendo en ciudades, es decir, el 2015 ya hemos pasado de ser 50-50 urbano-rural. Eh, estamos hablando de que la mayor parte de la población mundial está viviendo en ciudades, en, en, en urbes, en, en grandes y pequeñas urbes. Eh, si nosotros proyectamos eso y pensamos que el 2050 vamos a tener, eh, digamos, 15 billones de habitantes, de la cual la mayoría va a estar viviendo, edades, y pensamos que el cambio climático va a influir de tal manera en el cual en el 2050 tengamos 1.5 eh, grados Celsius más altos de lo que tenemos ahora normalmente, eh, la proyección es, es importante. Es decir, el, el hecho de que, de, que, de que empecemos a trabajar ahora en construir esta resiliencia es importante. El hecho de que seamos conscientes de que este cambio tiene que hacerse ya es importante. Y, y, y si bien tenemos pequeños factores y pequeñas emergencias, y emergencias que son serias también, como el COVID-19, lo que sí es muy importante es darse cuenta de que vamos a pasar esta, esta crisis, pero la crisis que se nos viene encima del cambio climático. Y, y ciudades no bien planificadas, porque la, 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 la urbanización está corriendo tan rápidamente que sobrepasa las capacidades de los actores locales. Eh, si nos ponemos a pensar en todas estas variables o, o, digamos, ingredientes que echamos a una receta, eh, no, no puedo negar que el hecho de empezar a hablar y trabajar y hacer cambios es, es importante, eh, es imprescindible, diría yo. Y, y ahí es, esa es una de las razones fundamentales por las cuales el programa de Resiliencia Urbana de ONU hábitat ha ganado importancia, porque de hecho estamos en un, en, un, en, un, en un mundo en el cual se está, se está, está cambiando y, y las, las decisiones tienen que dejar de ser eh, políticas, las decisiones tienen que ser más científicas y damos total apoyo a eso y, y, y lo bueno y la parte positiva y optimista de todo esto. Estamos viendo que, la, que, que los, las ciudades y los países están tomando este, este camino, están empezando a ser activos, menos menos eh, menos reactivos, pero más activos en lo, lo que es el cambio climático, en lo que es la resiliencia urbana, en lo que es la reducción de riesgos. Y creo yo que si pensamos en en el, 2000, el 2030, que es cuando llegamos al, 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 a los, al, al fin de los SDGs, de los, de, los, de, los, eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, y también el fin del, del, del marco de Sendai, creo que podemos llegar a un 2030 en mejores condiciones y estar proyectándonos a un 2050 en el cual es mucho mejor condición, siempre y cuando tomemos en cuenta siempre este hecho del cambio climático y de la construcción de la resiliencia. No me voy a expandir mucho en el tema, pero, pero creo que esta discusión y, y es, que es muy bienvenida, es muy oportuna, no solo bienvenida. Eh, gracias. Gracias a ti, Esteban, porque nos has dejado además como, con unas ideas muy importantes: ese compartir y esa disposición de datos que has comentado que se tienen en, en, en municipios, ¿no? que ayuda a tomar decisiones mejor, más informadas, mejores decisiones para construir. Resiliencia desde ya. Yo creo que nos quedamos todos con ese epígrafo importante: actuar y hacer, eh, digamos, camino al andar, tomando esa conciencia y actuando desde ya, compartiendo datos. En este ámbito, ¿qué acciones estamos promoviendo desde Suez? Invitamos ahora a Marc Velasco, Project Manager en Suez, España y coordinador del proyecto europeo Rescue, a que nos presente esta gran iniciativa de innovación en resiliencia urbana, financiada por el programa Horizonte. 2020 de la Comisión Europea, que cuenta con el liderazgo de Suez, junto con la agencia ONU Habitat y más de una quincena de socios. Marc, buenas tardes. ¿Cómo se, está avanzando? Buenas tardes. Hola, Mark. ¿Cómo se está avanzando en esta investigación? ¿Cómo podemos conseguir que las ciudades del mañana, las ciudades de hoy de hecho, sean más resilientes ante los retos del cambio climático y los riesgos emergentes? Tienes la palabra, Marc. Perfecto. Uh, buenas tardes. Soy Mar Velasco de uh, Suez, uh, jefe de proyectos aquí, coordinador del proyecto Rescue, como, como decían. Um, bueno, pues el, el proyecto Rescue justamente es una iniciativa que, que va enfocada en el, en el marco que estaba comentando ahora mismo Esteban. ¿no? O sea, es un ámbito um, mucho más local. ¿Vale? El, el proyecto Rescue es, es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del, del programa Horizonte 2020, en el que durante los últimos cuatro años, empezamos en 2016, um, pues hemos estado cuatro años trabajando con 18 socios distintos, es decir, de, de diferentes uh, empresas, entidades públicas, entidades privadas, universidades, etcétera. Hemos estado trabajando y colaborando desde, desde distintos puntos de vista, o sea, con distintos enfoques, porque las ciudades al final son unas redes son sistemas complejos de, de sistemas interconectados. ¿vale? Justamente por eso, el, el consorcio de este proyecto pues era un, un conjunto de uh, entidades muy diversas que han uh, compartido datos, han colaborado, han trabajado juntas para poder avanzar uh, en pro de la resiliencia urbana ante el cambio climático. ¿vale? El, el proyecto Rescue, uh, como decía, ha durado cuatro años, tenía un, un presupuesto de 8 millones de euros, que para ser una iniciativa de investigación en el marco de la Comisión Europea es un proyecto grande. Y como decía, hemos colaborado 18 entidades entre. Pues desde Suez, o sea, entidades privadas como nosotros, pero también había centros de investigación como CETACUA, el ENEC en Portugal, teníamos otras empresas privadas como Endesa o Energía de Portugal, los ayuntamientos de Barcelona, Bristol y Lisboa, que son las tres ciudades piloto que, que se han trabajado en, el, en este proyecto, y también pues la Universidad de Exeter o incluso uh, UN Habitat, la Oficina de las Naciones Unidas para las Ciudades, que, que bueno, con el equipo de, de Esteban León, que Acaba de, de hablar. ¿no? Uh, justamente el, el proyecto Rescue lo que ha pretendido es um, dar respuesta desde un ámbito muy local a problemas bastante globales. ¿no? O sea, los retos que el cambio climático está poniendo encima de las ciudades son, uh, son, son muy, muy críticos. Son cosas que estamos viendo ya en la actualidad y que, obviamente, en un futuro, debido a la incertidumbre que el cambio climático genera y teniendo en cuenta también. Um, que las, la población tenderá a aumentar en las ciudades, hay más uh, población crítica, activos, etc., pues el centrar el análisis en incrementar la resiliencia a nivel urbano, pues es uno de los, de los objetivos críticos, incluso dentro de los, de los uh, SDGs que comentaba Esteban hace un momento. El, el enfoque del proyecto Rescue es... es muy simple, uh, estábamos organizados en ocho paquetes de trabajo, como podéis ver en esta, en esta diapositiva y simplemente lo que empezamos era pues haciendo uh, modelos a nivel climático, es decir, um, lo que hemos intentado es desde un punto de vista muy técnico, con generación de escenarios climáticos, datos, modelos de detalle, etcétera, etcétera, poder obtener toda esta información que luego al final nos permite a nivel más uh, de administraciones públicas, como decía, los ayuntamientos de Barcelona, Bristol y Lisboa, las tres ciudades del proyecto, pues formaban parte también del consorcio, es decir, que desde un punto de vista muy técnico proporcionábamos datos, modelos e información para luego así poder ayudar a las administraciones locales a la, a la creación de sus planes de resiliencia y a la implementación de un, de un roadmap, de, una, de un mapa para trabajar en los próximos años. ¿vale? Partiendo de las simulaciones a nivel climático, luego pasábamos por una parte de modelización, es decir, introducir esta información, estas variables de entrada de los modelos climáticos, introducirla en modelos pues, de alcantarillado, eléctricos, de, de cualquier tipo de red a nivel urbano, para luego poder identificar cuáles son los riesgos y los principales impactos ¿vale? a nivel muy de detalle, es decir, para poder saber cuáles son exactamente estas consecuencias del, de los impactos del cambio climático, vale, luego hacer una gestión a nivel transversal mediante herramientas que nos permiten interconectar los distintos uh, servicios, es decir, ver cómo el sistema eléctrico puede afectar al, al agua y a la depuración, o ver cómo, pues, los residuos pueden afectar al servicio de playas y finalmente a la ciudadanía, por ejemplo, estas, estos sistemas están están fuertemente interconectados y justamente con esta modelización integral lo que permitimos es, um, bueno, pues, obtener cuáles son los efectos en cascada y poder ver cómo un impacto que viene de un punto que a lo mejor no tenemos claramente identificado, luego se va propagando para finalmente darnos un, una consecuencia que, que inicialmente no, podía, no, no, no estaba identificada. ¿Vale? Luego, obviamente, uh, proporcionamos también a nivel de detalle cuáles son las principales soluciones, las estrategias a nivel de adaptación al cambio climático y, y mejora de la resiliencia. Uh, para hacer esto, pues, obviamente, se, se siguen uh, análisis coste-beneficio y análisis multicriterio para poder dar más información a las administraciones públicas con la que um, poder tomar las decisiones. ¿vale? La toma de decisiones nunca es fácil. Obviamente, siempre sigue criterios. Que van mucho más allá de los técnicos, obviamente, y es por ello que nosotros lo que hemos hecho es proporcionar herramientas que den apoyo a esta decisión para poder tener en cuenta toda la información previa y poder añadir ahí pues, los criterios de decisión que, que tenga cada una de las administraciones para así poder uh, implementar estas estrategias de adaptación que pueden ir, son muy variadas, obviamente, y van desde soluciones basadas en la naturaleza a temas muy relacionados con la gestión o, obviamente, a las infraestructuras más clásicas, más a nivel de ingeniería clásica, para mejorar las redes y los sistemas que nos permiten pues, dar una, una mayor respuesta ante, ante los posibles impactos. ¿vale? Y para acabar, uh, toda esta información pues, la utilizamos, como decía antes, para el desarrollo de los planes de resiliencia de los tres de las tres ciudades, de Barcelona, Bristol y Lisboa, que Básicamente son um, documentos que permiten ayudar a los ayuntamientos que han formado parte de, esta, de este proyecto, de esta iniciativa, les permiten ayudar a, a definir cuál es su plan de trabajo durante los próximos años, teniendo en cuenta toda la información, todos los datos, todos los modelos generados dentro del, del propio proyecto. ¿vale? Uh, además, la Comisión Europea pretende que este tipo de proyectos como el Rescue no sean solo uh, beneficios para ciudad, las ciudades concretas piloto donde se, se implementa, como Barcelona, Bristol y Lisboa en este caso, sino que además se quiere pues, que haya una, una cierta replicabilidad, ¿no? Es decir, que lo que hemos hecho aquí pues, se pueda utilizar también en cualquier otra ciudad europea y de cualquier lugar del mundo. ¿Vale? Es por ello que uh, ahora que estamos bueno, hemos cerrado el proyecto Rescue después de cuatro años y medio, ahora en el mes de noviembre, y lo que podéis ver aquí, el toolkit, es básicamente una caja de herramientas, un, un portal en el que se pueden obtener todos los resultados del proyecto, que son muchos porque ha habido mucho trabajo ahí detrás y ahí pues hay uh, links a los distintos resultados en las tres ciudades pero también uh, se puede acceder a las distintas herramientas generadas a los datos etcétera para que cualquier otra ciudad pueda pues aprovechar lo que hemos generado aquí para, para mejorar la resiliencia en, en su casa muchas gracias marc enhorabuena por el proyecto Gracias también por la exposición a Esteban. Ya vemos la importancia del trabajo conjunto con centros de investigación, empresas, municipios, instituciones, incluido ONU Habitat. El proyecto Rescue sirve realmente como punto de referencia en Europa para avanzar hacia la creación de ciudades más resilientes e inteligentes. Es un buen ejemplo, además, como habéis comentado, de colaboración público-privada. Seguimos adelante en, la en el Innovation Demo Day de Suez en este tour mundial de Suez para presentaros las nuevas soluciones del grupo para una recuperación verde e inclusiva. Y ahora, antes de pasar al siguiente tema, queremos aprovechar la oportunidad de poder contar con Manuel Sermerón, Chief Executive Officer de Suez de España, para que pueda compartir con nosotros su visión sobre la importancia de forjar alianzas en materia de innovación. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, José. ¿Cuál es la relevancia de la innovación en la empresa como palanca de transformación? Muy bien, pues vamos a compartir la, la, la reflexión. Yo creo que esta, esta misma reflexión hace, hace 12 meses eh, hubiese necesitado una introducción mucho más, mucho más amplia, ¿no? Eh, pero nos hemos dado cuenta durante pues, este último año de la necesidad de adaptación permanente que tenemos como planeta. Y me estoy refiriendo evidentemente a los, a los efectos que ha tenido el COVID, la COVID-19 en, en todo el planeta y cómo hemos tenido que reinventarnos todos no solamente ya nuestra, nuestra vida más profesional y, y cómo entregar valor, sino también nuestra vida más, más cotidiana la que ha impactado. ¿no? Por tanto, esa necesidad absoluta de no solamente ya mirar por, por entregar con valor y en excelencia el día a día, sino el permanentemente estar mirando hacia la necesidad que todavía no vemos o la necesidad que empezamos a intuir y que todavía no somos capaces de verbalizar adecuadamente y que con, con, conjuntamente con nuestros clientes debemos de ser capaces pues de... De acabar de cerrar el círculo y ponerlas en, en valor. Por tanto, las organizaciones hoy en día han entendido perfectamente, y evidentemente a su vez no es una excepción, llevamos muchos años eh, haciéndolo, que no solamente hay que ser muy eficiente en la entrega de valor de tu día a día, sino que hay que estar permanentemente reimaginando e imaginando qué es lo que debemos entregar de cara, de cara al futuro. Eh, y no se trata de hacer innovación simplemente para probar conceptualmente una idea, sino el reto grande evidentemente está en ser capaz de acabar de industrializar ese concepto y entregarlo con réplicas sucesivas en el mercado, es decir, lo que se entiende como, como un scale-up. Ahí es donde está el gran, el gran reto de la innovación, no el atender un caso específico, sino que esa solución se convierta claramente en, en, en una solución de, de mercado ampliamente utilizada. Estoy convencido que durante... El resto de la jornada vamos a ver ejemplos muy claros, como seguro que el City Sentinel va a ser uno, uno de ellos en, 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 esta, en esta sesión. Una innovación que hay que realizar de manera colaborativa. Eh, hacíamos mención a los objetivos de desarrollo eh, sostenible y el 17 habla claramente de, de alianzas. Por tanto, hay que hacerlo en colaboración con, con los clientes, con las administraciones, con el sistema de conocimiento y ciencia que es el que te da la potencia y te evita el reinventar la, la, la rueda, ¿no? Eh, como, como organización somos tenemos yo diría que la responsabilidad de, de presentarnos como plataforma de, de desarrollo de la innovación. Eh, Suez, como gran eh, organización, es capaz de atraer ese talento allí donde esté configurar, lo veíamos con el ejemplo del, del Rescue, un, pues un panel eh, pues, eh, impresionante, de primerísimo nivel, tanto desde el punto de vista de las ciudades que participan, los centros de investigación, las, las universidades, que finalmente son las que acaban configurando eh, pues un proyecto diferencial, con un aporte de valor francamente eh, pues, eh, remarcable. Eh, no solamente hay que hacerlo, como decía, de una manera intensa con, con ese sistema de conocimiento, sino con el tejido productivo también. Ejemplos. Claros tenemos, ¿no? pues eh, de proyectos realizados con Atlantic Cooper para la reutilización del agua en, en el proceso de la minería, pasando por Ence en, en las papeleras, Cosentino con su proceso de, de, de producción o incluso con comunidades de regantes, no, el Scratch eh, para un uso mucho más eficiente del recurso agua que tan intensivo es en la, en la agricultura. Y para hacerlo como organización lo hemos de hacer con, con herramientas, herramientas potentes que permitan esa transferencia, esa transferencia. Una vez empaquetada, pues tiene que llegar al, al mercado en su formato de servicio, pero además en su formato de conocimiento. Un formato de conocimiento que es desarrollado eh, y seguido por, por los centros de, de investigación, empaquetados y transmitidos a, a los profesionales del grupo a través de la Escuela de Agua, del Agua y otras, y otras eh, iniciativas. Tenemos. Una ventaja competitiva enorme y es nuestro footprint, nuestras implantaciones en el territorio que nos permiten abrir las puertas para que las startups y el ecosistema innovador venga a probar sus ideas a nuestra casa, seamos capaces de ayudarles a avanzar en ese proceso y a la vez industrializarlo y enriquecer nuestro portafolio. Y, evidentemente, y para acabar, todo esto se hace con personas, con personas en el centro. Sin el talento necesario, esto es inviable, por muy bien que tengas montado tu sistema de vigilancia, tu sistema de scouting de, de empresas y tus sistemas de colaboración. Necesitamos talento, talento comprometido y talento con ganas de desarrollar eh, pues, eh, un siglo XXI eh, diferente, un siglo XXI que nos permita ser mucho más sostenibles y mucho más eh, competitivos desde todos los puntos de vista. Y a mí no me queda nada más que recordarles algo que le habrán dicho hasta la saciedad. Pero hagan el favor, por favor, de cuidarse, que esto de la COVID no ha hecho nada más que empezar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por un recordatorio que realmente tenemos que tener muy por la mano, porque efectivamente estamos en tiempos no fáciles y lo sabemos. En todo caso, Manuel, muchas gracias por estos ejemplos y por compartir la hoja de ruta en materia de innovación. En estos momentos de reconstrucción queda claro que la innovación con el talento comprometido, juega un papel fundamental en la concreción de soluciones. Lo estamos viendo en las diferentes intervenciones y en los diferentes ejemplos que estamos viendo hoy en este webinar y también en los webinars que han uh, transcurrido durante el día. Pasamos ahora al siguiente bloque dentro de nuestro webinar y lo hacemos de la mano de los equipos de América Latina. Tal y como hemos comentado, el cambio climático tiene un impacto directo sobre los recursos hídricos, tanto en su calidad como en su disponibilidad. Ante estos desafíos, ¿qué soluciones se han desarrollado desde nuestro grupo para preservar el agua y asegurar la continuidad de los servicios esenciales de manera eficiente y sostenible? Para ilustrar este punto, nos acercamos ahora a Chile, un país con una trayectoria de referencia dando respuesta a los desafíos hídricos. Invitamos ahora a Edson Landeros, gerente de planificación en aguas andinas, a que nos hable del modelo de gestión hídrica adaptado a la realidad chilena frente a las consecuencias del cambio climático. Buenos días, Edson, buenos días en Chile. ¿Nos puedes explicar al respecto? Buenos días, eh, gracias por la, por la invitación y el, y el poder compartir con, con, con todos ustedes nuestra, nuestra experiencia y las soluciones que estamos implementando para, para poder irnos adaptando a, este, a estos nuevos escenarios climáticos que nos imponen varios, varios desafíos. Eh, para dar algo de, 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 de contexto eh, eh, Chile, a ver se pasó uno. Vale, para dar algo de contexto, eh, los escenarios climáticos futuros de Chile, la verdad es que no son muy 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 auspiciosos en términos de recursos hídricos, para la, sobre todo para la zona central de donde está la capital de Chile, Santiago. Eh, porque nos hablan eh, en el largo plazo de un incremento en temperatura entre medio grado a, a un poco más de, de, de un grado un grado y medio de temperatura en promedio anual, eh, una reducción en las precipitaciones del de 5 al 15%, eh, esto también va a eh, implicar un, un, una elevación en la, en la cota de nieve, lo que implica menos almacenamiento. La Compía de los Andes es, un, es de por sí un almacenamiento, eh, contribuye con un almacenamiento natural de nieve eh, y de recursos hídricos durante el, durante el invierno que luego nos entregan en, en verano. Eh, y eh, un incremento además de las precipitaciones extremas que implican eh, crecidas y arrastre de sedimentos importantes durante estos eventos. Y que eh, todo hace indicar que eh, las proyecciones hablan de un in incremento en la frecuencia. Eh, todo esto además implica que eh, los caudales medios anuales de los ríos, eh, del río Maipo, que abastece a casi 9 millones de personas en la región central de Chile, estarían reduciendo sus su volúmenes en un 20%. En un 20%. Eh, si bien estos escenarios, digamos, son eh, a largo plazo, lo que podemos decir es que ya hoy día estamos viviendo estos escenarios. Eh, tal vez no, no tan, no tan críticos, pero sí durante los últimos decenios eh, hemos estado viviendo una reducción sostenida, por ejemplo, de la cobertura de glaciares en la cordillera. Glaciares que son un embalse natural eh, que hemos tenido durante, durante, mucho, durante mucho tiempo y que podemos ver ahí en la, como en la fotografía eh, cómo estas masas glaciares han ido reduciendo considerablemente durante los últimos decenios. Y además también si podemos ver las tendencias eh, históricas de más de, 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 de más de un siglo en precipitaciones, también podemos ver claramente una tendencia en su reducción, siendo los últimos, digamos, 10 años eh, los años más, en promedio más secos de toda la historia que se tiene registro. Entonces eso nos hace plantearnos y nos, y nos obliga a comenzar a, a tomar medidas eh, ahora, a la vez que empezar a prepararnos con las medidas que tenemos que implementar para poder hacer frente a estos escenarios a medio y largo plazo. Entonces, en este sentido, los, los, los desafíos son tal vez dos importantes en este contexto. Uno es poder garantizar, obviamente, el abastecimiento, eh, garantizar el agua y el abastecimiento de la población en estos escenarios eh, con eh, reducciones en la disponibilidad de agua y en la afección también eh, en calidad, e incrementar la resiliencia. Es decir, ¿cómo podemos nosotros minimizar estos impactos, el impacto de estos eventos que generan alta turbidez por estas crecidas en el abastecimiento de agua? Eh, por el lado del abastecimiento, eh, hacer, eh, y el desafío de incrementar nuestra eficiencia. La gestión de los recursos nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento en los ciclos y en el ciclo hidrológico. Aquí, como mencioné, los glaciares juegan un rol importante. Tenemos que conocer mejor cómo funcionan, eh, introducir nuevas, eh, digamos, fuentes de agua, el reuso de agua, eh, incentivar los programas de reuso de agua, incentivar la infiltración pero eh, y por otro lado también promover el uso, eh, el consumo eh, responsable de, del agua en, nuestro, en, en los habitantes. Por el lado de la residencia tenemos que poder incrementar nuestro almacenamiento de emergencia, eh, incorporar también eh, fuentes de emergencia, en este caso eh, estamos apuntando fuertemente también a los lo acuíferos que nos puedan proveer de, de, de fuentes de, de abastecimiento en estos escenarios y también desarrollar sistemas que nos permitan alertar y anticipar la ocurrencia de estos fenómenos de tal manera de poder minimizar los impactos cuando ellos, cuando ellos ocurran. <coughs> en este sentido, eh, parte de la eh, digamos, innovación y parte de las soluciones que estamos incorporando en la, en la empresa, después eh, voy a destacar tal vez esta, que, que, que es la más reciente, eh, que son nuevos estanques de almacenamiento de agua cruda eh, en, la, en, en la región metropolitana, es 1.5 millones de metros cúbicos de, de almacenamiento de agua que están disponibles para ser utilizados cuando eh, ocurren estos eventos de, alta, de altas turbidades. Esto nos da, junto con otras infraestructuras que ha ido incorporando la empresa durante los últimos años, alrededor de 34 horas de, de autonomía, donde nos podemos desconectar del río durante estos eventos, esperar que bajen las turbidades y poder eh, luego eh, y abastecer la población con estos. Damos unos segundos a ver si se reconecta la señal. Yo creo que le quedaba un poquito de tiempo todavía a Edson para acabar su ponencia, pero en todo caso estaba hablando ¿no?, de estos estanques ¿no? construidos, estanques de almacenamiento de agua cruda ante eventos que conllevan turbidez. Es importante tener este tipo de, de infraestructura y si acaso, si os parece, damos unos segunditos más a ver si Edson vuelve con nosotros, pero como ya estaba en la recta final... Yo creo que continuamos en todo caso, y si esto se conecta, pues ya hacemos luego un recapitulatorio. Como bien decía él, garantizar el suministro de agua al mismo tiempo que se minimiza el impacto en el medio ambiente en un entorno cambiante son eh, fundamentales para ello la planificación, la tecnología y la innovación. La adaptación a la gestión de los recursos hídricos como respuesta al cambio climático no es la única línea de actuación del grupo, la apuesta para la economía circular es también clave como veremos ahora. Lo cierto es que el grupo es un referente global y sigue avanzando en la transición de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular. Invitamos ahora a Carlos Castro, subgerente de biofactorías y sustentabilidad operativa en Aguas Andinas, a que nos presente el modelo de biofactoría implantado en Aguas Andinas en Chile y premiado por las Naciones Unidas como mejor innovación frente al cambio climático en el marco de la iniciativa Momentum. Change. Carlos, ¿qué es y cómo funciona una biofactoría? Eh, muchas gracias, eh, muchas gracias José. Bueno, para, para dar también un contexto y bienvenido a todos, eh, muchas gracias por estar aquí. Estamos en el otro hemisferio nosotros desde de Aguas Andinas, pero ¿de qué les queremos contar? Un poco que desde el año... 2005 al 2017 teníamos todo el tratamiento de agua servida ya en su etapa final. Eh, vale decir que con esto protegíamos y preservamos la salud de las personas y el medio ambiente. Eh, por supuesto entregando servicios medioambientales, produciendo y tratando el agua de alta calidad y también preservando la calidad hacia nuestros clientes finales. Por lo tanto, ¿qué es, lo que es el concepto de biofactoría? No es más que intensificar la transformación de los recursos, de los residuos en recursos. Eh, estos no solamente para preservarlo hoy, sino que también para mañana y también, como, como tal decía Exxon, tenemos un gran problema de sequía en Latinoamérica, yo creo que a nivel mundial, y también tener estos terrenos que sean, eh, bueno, que sean en el futuro cultivables, libres de contaminación, con un aire puro. Por lo tanto, le damos una forma, una forma al futuro de hoy bajo esta mirada que se encuentra en el modelo de biofactoría. Eh, pasando rápidamente, mira, quisimos conceptualizar lo que era la biofactoría. Uno generalmente se pregunta, bueno, ¿qué cambios radicales hicimos? ¿Qué es lo que era? Porque también en estas plantas, ¿dónde está? Están en, en los 500 hectómetros que trabajamos, están los 6 millones de habitantes que nosotros eh, proveemos en este servicio, está en más de las 300 personas que trabajan ahí, en estas plantas de tratamiento. Mm, en realidad uno puede decir, mira, es el mirado, la mirada antigua, lo que está a la izquierda. Claro, lo tratamos todo, pero nos faltaba un poco más. Y ese poco más era darle esta mirada de, de economía circular. ¿Y cómo lo hacíamos? Decimos, mira, lo que hicimos fue agregamos manejo de recursos y un plan de adecuación que nos permitiría producir eh, agua limpia, por cierto, energía, fertilizantes, como son los biosóleos, los aire tratado, encapsulado por, por gases odorantes, con lo cual generamos economía circular. Eh, bueno, esta es una, no es una solución a un problema práctico solamente, sino que a un tema de solucionar ¿Cómo pasamos de una operación y mantenimiento tradicional de estas plantas de tratamiento con incentivos para un integrar una demanda de requerimiento? Los que nos permitió asegurar un flujo asegurado de 20 años de eh, seguridad para la compañía. Eh, por supuesto, esto, este plan de ecuación en qué consiste? En remover el nitrógeno con, pla con planes de inversión. Eh, decir, también eh, la cogeneración que tenemos en alguna de estas biofactorías, que es Mapocho Tribal, especialmente, que casi cogenera casi el 90% de la energía, eh, una, también en un encapsulamiento de estas plantas, las plantas que nos faltaban, y también aspirar a un secado térmico. Y, y esta es la visión de manera de darle vida a estas instalaciones. ¿Y cómo darle vida? Oye. Podemos decir de muchas formas, pero ya aquí tienen su valor agregado y prácticamente conocido por la sociedad. Eh, vale decir, uno se podría preguntar, bueno, ¿cuánto valen estas biofactorías? Si en valor contable van en, van en un mínimo, porque ya tenían casi 14 años de, de antigüedad, eh, tanto como sus flujos futuros pudieran generar. eso es una solución económica a un problema sistémico. ¿Por qué? Porque tenemos eh, infraestructura degradándose con una vida útil, pero con este tipo de incentivos podemos crear unos eh, haciendo traspasos, por ejemplo, que ahora lo estamos haciendo hoy en día, de agua tratada, que lo, vemos, lo, lo vimos en la, en la presentación de sequía eh, que estaba dando Exxon, de cómo lo estamos traspasando esta agua tratada a clientes industriales, como son las empresas mineras. Con esto cerramos el círculo de la economía circular. Por lo tanto, otros agentes de interés, eh, digamos, están eh, ahí. Eh, ¿Dónde lo quisimos representar? En una balanza. Y en una balanza, ¿qué es lo que es? Tan por una parte con, el, con la mirada antigua, son los costos que son externalidades, son costos sociales, que de alguna manera los podemos transformar en recursos. Los recursos son el futuro, por cierto. Y se implementa una sinergia entre ambas actividades potenciadas por un valor compartido y por un plan de ajuste de, de instalaciones actuales, o sea, es decir, invirtiendo en esta instalación, pero que lo haga en este caso, eh, digamos, eh, eh, Suez, eh, con la tecnología, con el know-how que el team posee. Por lo tanto, se logra una entrega justa, un, un fair delivery eh, entre todos los grupos de interés. Tanto accionistas como lo, lo es Aguandina, como también el proveedor, en este caso el servicio que es Suez. Pero lo más importante es que el valor se genera, se genera en la captura dentro del grupo. O sea, a vale decir, antes pagamos por una infinidad de cosas. Uno lo ve a la izquierda, oye, pagamos por energía, pagamos por agua tratada, pagamos por operaciones de mantenimiento, ahora no. Si ustedes ven en el lado derecho, se produce el correcto equilibrio o el justo equilibrio que pretendemos dar con, con obras de incentivo a que, a que esto sea realidad. Y ya con esta, digamos, con esta agua industrial tratada, que la podemos podemos hacer un swap de aguas, eh, digamos, hacia estas, eh, hacia estas mineras, poder decir que la economía circular no es tan solo un sueño, sino que un hecho palpable hoy en Chile. Y como tú decías, José, que ha sido premiado, lo han visto y, y hemos sido referentes. Eh, eso ha sido todo. Eh, les puedo dar muchos datos, pero era muy sintético. Le agradezco mucho. Voy a ello, ¿verdad? Sí. Mu muchas gracias, Carlos. Las biofactorías representan, sin duda, y nos lo acabas de, de explicar con mucho detalle, un hito, un modelo de innovación empresarial y tecnológica único, implementado no solo en Chile, sino también y de manera creciente en otras geografías, como es el caso, por ejemplo, de la biofactoría sur de Granada, Granada en España. Con estas soluciones, desde Suez, avanzamos decididamente hacia la economía circular. Y también quiero hacer referencia a ese trabajo arduo para cerrar el círculo de la economía circular al que has hecho referencia, los recursos son el futuro y la biofactoría es una manera de preservar ese, ese valor para repartirlo a, a la sociedad. Habíamos dejado a Edson cuando Edson nos, nos comentaba en relación al estanque de almacenamiento de, de aguas crudas, el estanque, los estanques de Pirque, que permitan actuar ante eventos de, de, y acontecimientos que tienen que ver con turbidez. Edson, si te parece... Tómate un minuto y no un minuto y medio y nos acabas de contar lo que nos estabas contando. Perfecto, gracias. Mira, dentro de, de, la, de las otras soluciones que estamos eh, desarrollando, acá hay una, una línea muy, muy de trabajo que tiene que ver con cómo anticipamos nosotros estos fenómenos de, turb de altas turbidades en una zona también de topografía bien compleja. Y ahí estamos eh, digamos colaborando con una serie de, de actores, eh, CETACUA, en, en primer lugar, que es el centro de, de, del grupo SUEZ eh, de I+.D., eh, presente en Chile, eh, con empresas, con universidades también, para poder desarrollar un, un, sistemas de alerta temprana de eventos de evento y para poder entender mejor cómo se, se generan estos fenómenos. Y ahí tenemos varias líneas de acción, tenemos un, una, una línea interesante de, de, de desarrollo de modelos meteorológicos distribuidos en estas zonas complejas de alta montaña, una línea eh, de trabajo relacionado con cómo medimos también la turbidad, eh, desarrollar equipos de, de turbidad eh, que en este verano, en estos próximos meses, se van a poder, vamos a tener ya una primera aproximación en terreno eh, del equipo que fue desarrollado en laboratorio eh, y vamos a tener una, una, una puesta punto en terreno de estos equipos de altas turbidez. Estamos hablando de turbidez sobre eh, 10.000, 50.000 eh, UNT. Eh, estamos también con una línea para poder tener modelos de pronóstico de turbidez a corto plazo, a 24, 48 horas, y también eh, con universidades extranjeras y nacionales también pudiendo eh, conocer un poco más de qué se trata de es turbidez, dónde se originan, cuáles son las zonas de la cuenca, en las cuales tenemos que fijarnos más, monitorear y, a la, y, y, y probablemente también eh, desarrollar algún tipo de actuaciones para poder mitigar estos eh, efectos hacia, hacia agua abajo. Eh, bien, con esto termino. Eh, nuevamente disculpas por, por la desconexión. Estas cosas pasan, yo creo, en, 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 esta, en, en este mundo de hoy. Y, y espero haberles dado, digamos, una, una mirada bien global de, de, de qué es lo que estamos haciendo en términos de adaptación eh, y resiliencia también eh, respecto a la, a la gestión de recursos hídricos en la cuenca del río Maya, en Santiago. Muchas gracias, Edson. Gracias. Efectivamente, nos ha quedado muy claro la necesidad de tomar medidas ahora, planificar, invertir de manera que podamos actuar ante estos fenómenos que cada vez son más recurrentes tanto a eso como a carlos muchas gracias y, y un saludo. Nos vamos acercando al final de este webinar. Pasamos al último bloque, aunque no menos importante. Además de la actual emergencia climática, estamos viviendo desde hace unos meses una crisis sanitaria global sin precedentes. Ante la pandemia de la COVID-19, asegurar el acceso a fuentes de agua potable y servicios de saneamiento para todos es esencial para garantizar la salud y la higiene y también para poder actuar contra la propagación del virus. Y en este punto queremos recordar que las aguas residuales desempeñan un papel muy importante en la identificación temprana del virus, como ya se ha comentado en el webinar previo en referencia a la salud y al medio ambiente. Entrando ahora en mayor detalle, ¿cómo se detecta la COVID-19 en aguas residuales? Invitamos a Marina Arnaldo, directora de Crecimiento y Soluciones en Setacua, Centro Tecnológico del Agua, y a Ángel Villanueva, director de Resiliencia y de Cambio Climático en Suez de España a que nos presenten avances del grupo en este ámbito. Conversamos en primer lugar con Marina. Marina, en relación al seguimiento del virus en las aguas residuales, el proyecto Reveal ha sido pionero. Antes de comentar en relación al proyecto, nos puedes hablar de la red de conocimiento y de alianzas de las que son parte Setacoa y Suez y que ha permitido hacer realidad este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Pues... Efectivamente, CETACUA, como se ha podido un poco eh, adivinar por las eh, intervenciones anteriores, eh, son unos centros tecnológicos que son referentes en la aplicación de conocimiento científico al medio ambiente y al, y al ciclo del agua. Eh, y, bueno, y en este sentido pues, eh, lo consiguen a través de un modelo de colaboración público-privada. Y de hecho, un modelo que es pionero en la colaboración entre empresas, administraciones y universidades. Eh, en el caso, pues, lo que vemos es que en, en los diferentes patronatos de los CETACUA está pues, una empresa, Grupo Sud España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, en cada caso, en cada localización, pues, una universidad técnica de referencia. Y, y bueno, en en este sentido, pues, lo que vemos ¿no? está el CETACUA Barcelona, el CETACUA Galicia, el en Andalucía y el CETACUA Chile por orden de, de formación. La misión de los CETAQUAS es la de generar productos, servicios y eficiencias que den un impacto positivo a la sociedad, eh, al medio ambiente y, por supuesto, al ciclo integral del agua. Y como bien comentabas, eh, José, pues eh, básicamente esto lo conseguimos a través de las alianzas en la investigación y la activación de redes de, de conocimiento, a través de las cuales conseguimos para cada reto, y en este caso eh, el de la COVID, pues eh, poner alrededor de la mesa aquellos partners que tienen los conocimientos, las capacidades, el know-how, que nos permitan estar a la altura de, de cada uno de los retos. Marina, la colaboración público-privada ha sido determinante para dar forma a este proyecto, por lo que vemos, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los objetivos y, en todo caso, los resultados más importantes del proyecto REVEAL? ¿Qué aprendizajes pueden ser útiles? Has mencionado a la sociedad. ¿Qué aprendizajes pueden ser útiles para la sociedad, para los grupos de relación, para los clientes? Pues, efectivamente, desde, desde el... El principio, digamos, de la, de la primera ola de la pandemia, el, los objetivos del proyecto reveal estaban muy claros, eh, y teníamos tres principales. Uno de, uno de ellos era el de generar una metodología analítica que nos permitiera medir las, las concentraciones de, de material genético del virus en aguas residuales, eh, también el de verificar que no había riesgo en los servicios del agua y, finalmente, pues evaluar si las concentraciones de virus en aguas residuales eran un indicador útil para hacer un seguimiento de la, de la pandemia. En este sentido y siguiendo la vocación de Zetaqua, pues nos, nos rodeamos efectivamente de aquellos partners tanto dentro del grupo como en las universidades que son referentes mundiales en el ámbito de la epidemiolo epidemiología basada en aguas residuales, como aquellas iniciativas y que redes de conocimiento como son la JRC y Norman en, en este ámbito. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hemos desarrollado? Pues básicamente todo un despliegue de, de, de muestreo tanto en... en en diferentes ámbitos, en diferentes poblaciones, con diferentes grados de incidencia, eh, todo el rango de tecnologías existentes, tanto en línea de agua como en línea de fangos. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de España, pues vemos que hemos recogido información de cinco ciudades y hasta seis millones de personas. Y si nos vamos a, a, al, al scope, digamos, del proyecto en ámbito global, incluyendo tanto Francia como Chile, pues esas 14 ciudades y eh, 15 millones de personas. Eh, al final, los, los resultados más, más relevantes, más allá de generar la metodología, más allá de verificar la ausencia de estos riesgos, pues sí decir que, que hemos podido validar que efectivamente la concentración de material genético de virus en, en aguas residuales es un indicador muy útil para hacer un seguimiento epidemiológico de la, de la pandemia. Y esto es lo que conecta, digamos, con el servicio que se ha generado en, en Suecia-España, el, el City Sentinel. Muchas gracias Marina. Proactividad, asertividad, metodología, todo ello al servicio de dar respuesta, dar sol con soluciones ante la pandemia. Ángel, tras los resultados in en investigación del proyecto Riviel, ¿cómo se ha conseguido transformar este conocimiento en un servicio? Adelante Ángel. Hola, buenas tardes. Pues como eh, eh, con mucho esfuerzo y en tiempo récord, porque es cierto que eh, no estaba el tema como para tardar demasiado y una vez una vez el proyecto Reveal pues eh, afinó las metodologías a partir de ahí tocó correr para convertir este proyecto de más de en un servicio que llegara al territorio en realidad es, es nuestro eh, nuestro granito de arena eh, a la sociedad en la lucha contra la pandemia eh, además como se dice hay que verlo como un todo integral no solamente un tema de tomar muestras y analizarlas es es todo un buque y es lo que quiero presentar con este esquema, que empieza con una fase de, de análisis de la situación, del territorio, de las redes, porque esto al final, si miras la Guardia Civil, significa que estás mirando una red de alcantarillado que tiene una, unas cuencas detrás. Había que determinar los puntos óptimos para mostrar analizar la prevalencia de la pandemia en cada territorio, densificar, etcétera, etcétera. A partir de aquí se toman muestras, se llevan al laboratorio, se analizan con una metodología eh, muy sólida y una vez obtenidos resultados, y es lo que comentaba Marina, eh, los resultados son concentraciones de virus o de material genético del virus en el agua. Esto luego se pone en una plataforma a disposición de los usuarios, sean ayuntamientos, sean autoridades sanitarias, con lo cual es toda una cadena. Y nuestro papel es poner este servicio a disposición. Una vez el dato sale, nuestro papel acaba. A partir de aquí... Entran en juego los decisores, que es a quien corresponde eh, pues precisamente jugar con todos estos datos. El servicio se ha desplegado pues eso, en tiempo, bueno, en, en, a finales de mayo, ya está operativo, y desde entonces que lo estamos implementando, ha ido, obviamente, expandiéndose por en, múltiples municipios de la geografía española. Eh, continuamos transfiriendo resultados de la, de la I.D. al servicio. Y, y lo vamos mejorando día a día, también vamos haciendo evolucionar nuestra plataforma en función de los intereses o necesidades que manifiestan nuestros clientes. Eh, y ahora mismo, y son datos de hace un mes en realidad, ya estábamos en más de 70 eh, municipios, en más de 600 y pico puntos y más de 5.000 muestras tomadas y esto era a finales de octubre. Ahora debemos llevar pues bastantes más, ¿no? Casi 13 millones de población muestreada. Eh, y además, como, como pueden ver en esta imagen, incluso eh, esta misma plataforma la ha adoptado el, 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 el MITET el Ministerio de el, el antiguo MITECO, eh, para, eh, para mostrar incluso los datos que ellos mismos están eh, adquiriendo con su proyecto Avatar de Muestreo en, en más de 30 eh, ciudades españolas. Eh, ¿Para qué se utiliza? En realidad, los datos eh, fruto del muestreo eh, tienen diferentes usos. El más obvio, es lo que yo llamo a veces la bola de cristal, ¿no? Es el anticipar, el ver anticipadamente eh, brotes o rebrotes. Porque bueno, se está demostrando que la residual eh, da cierta capacidad de anticipación sobre la detección que, que luego eh, puede conseguir el sistema sanitario. ¿no? Eh, otro posible uso es... Eh, el análisis de tendencias en cuanto a estabilización, descenso a la hora de relajar medidas de confinamiento, por ejemplo, o bien evaluar el nivel global de, de circulación del virus en una población. O sea, como vemos, usos hay varios, incluso también el detectar eh, zonas hot spots, en inglés, eh, zonas focos. El localizar focos de infección en el momento en que tienes una red suficientemente densa y aquí te da positivo y aquí no te da, o te da más o te da menos, puedes llegar a acotar zonas con mayor prevalencia de la enfermedad. Por tanto, los usos son varios y según en qué momento de la, del brote o de la ola te encuentres, priorizas un uso u otro. Las escalas de uso pues, también son varias. Esto se puede utilizar a nivel ciudad, por ejemplo, mostrando en una depuradora y con lo cual tienes toda la ciudad en un solo punto, y bueno, tienes una medida muy agregada, menos útil porque es más agregada, pero por contra, cuanta más población, más estable la medida, ¿no? O puedes mostrar a nivel, a nivel barrio, a nivel vecindario, o a nivel incluso de pequeña instalación, un geriátrico, un campus universitario, un, un, un centro penitenciario, ha de ser siempre, y dejemos esto claro, ha de ser siempre lugares donde la gente vaya al baño porque esto va a demuestrar aguas fecales, por tanto, si la gente no va al baño, si vas a un colegio y muestreas solamente las cuatro horas de la mañana, pues a lo mejor los chicos pues no van al baño y entonces no lo pillas. Hay que ir a sitios donde realmente eh, la gente vaya al baño. Por tanto, incluso eh, en, 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 se puede imaginar en, en aviones, en vuelos intercontinentales, en cruceros, en lugares, digamos, en medios de transporte de larga duración, también ahí se puede llegar a muestrear. Eh, ¿Y con esto qué hacemos? Eh, los datos, al final, datos son y lo que corresponde una vez se obtienen es su interpretación. Esta interpretación nosotros es unos datos que brindas a las autoridades sanitarias y hacen con ellos lo que creen oportuno. Evidentemente, es un dato más a sumar a todo el set de datos que tienen. De entrada, nosotros lo que hacemos es suministrar la información, eh, actuar en función de, de, lo, de los resultados. En cuanto a densificar, incrementar frecuencias, pero las decisiones corresponden a las autoridades municipales en su escala, que es básicamente pues, controlar horarios de cierre de bares, de, en fin, de, de botellones en la calle, o de, en fin, de actos o, o cierre de parques. Eh, y cuando ya vamos al ámbito más eh, confinamiento, pseudo-confinamiento, restricción de la movilidad, corresponde a las autoridades eh, estatales o, o autonómicas. Y con esto acabo. Un bonito thank you, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Ángel, si te pusieran la tesitura ¿no? de tener que decir de manera sucinta cuáles son los beneficios y las virtudes de, de esta solución para los clientes, ¿cuáles serían? ¿Cómo lo dirías? Mira, eh, hay, hay, hay muchas y también hay inconvenientes, claro. El mayor inconveniente, empecemos por lo negativo, es que es una medida agregada. Puede ser muy útil, pero te dice... Qué tal está una población. No te dice qué tal está este señor y el otro y el de más allá. Es decir, te da una información que no puedes individualizar, luego no te es útil para rastrear contactos. El rastreo de contactos se hace a partir de PCRs individuales y esto habrá que seguir haciéndolo. Pero te permite acotar, focalizar mejor las campañas precisamente de rastreo individual, puesto que tienes fotos, imágenes fijas o, o en movimiento cuando las tomas con cierta periodicidad, semanalmente o varias veces a la semana, de manera que puedes elegir dónde concentras tus esfuerzos. Eso por un lado. Y tiene otras ventajas. No es invasiva. Tú muestras una población y no tienes que mandar a la gente al centro médico, a que les metan un palio de planaíz, a que se expongan yendo allí. Por tanto, no es invasiva, no tiene el sesgo que tienen las campañas eh, promovidas por las autoridades sanitarias. ¿En cuanto a qué? Cuanto más buscan, más encuentran. Mientras que el agua residual siempre es lo mismo. En aquella cuenca siempre es la misma medida. Por tanto, eh, tiene esas ventajas. El, el no sesgo, la anticipación, por supuesto, y el no ser invasiva. Cierto es también que esta anticipación, la famosa bola de cristal, tampoco es un arma perfecta. Funciona razonablemente bien. Pero también hemos de saber interpretar esas lecturas. Es decir, la bola de cristal habla, pero, no se, pero a veces habla en clave y hay que saber entenderla. La prueba de que funciona es que la propia Comisión Europea ha apostado por ella. Parece que lo va a incluir en la revisión de la Directiva de Aguas Residuales que está, que está impulsando este año. Y, de hecho, en un escrito que mandó la semana pasada, hace 15 días, al Parlamento Europeo, llamado algo así como medidas de refuerzo de la resiliencia sanitaria europea, entre muchas otras cosas, promovía el… el el refuerzo de las capacidades del CDC, el Centro de Infecciones de Enfermedades, eh, eh, de Control de Enfermedades Europeo. Y entre las muchas cosas que decía, promueve precisamente la monitorización de las aguas residuales con fines epidemiológicos. Por tanto, esto no es lo digamos nosotros, es que lo dice la propia comisión. Magnífico, gracias Ángel, gracias Marina, por explicarnos mano a mano la plasmación de las alianzas necesarias para desarrollar este proyecto y la agilidad para trasladar la innovación y concretarla en una solución para dar respuesta a las necesidades de los clientes municipales. Llegamos al final de este webinar. Muchas gracias a todos los participantes y también a todos los que nos estáis siguiendo desde diferentes puntos del planeta. Esperamos que hayáis disfrutado de este webinar, de este punto de encuentro con los equipos de Suez España y de América Latina en el marco del Tour Mundial Virtual de Innovaciones de Suez. El tour no ha finalizado todavía. Recordad que si queréis saber más sobre cómo la tecnología digital ayuda a tener infraestructuras más robustas y a que los procesos hídricos sean más eficientes, os invitamos a seguir el webinar que viene a continuación desde Estados Unidos a las 17 horas hora España, a las 11 horas en Estados Unidos horario costa este. También encontraréis en la misma plataforma próximamente todos los webinars para verlos en diferido si os habéis perdido alguno que os interese. Muchas gracias a todos por seguirnos. Sigamos trabajando conjuntamente por una recuperación verde e inclusiva. Hasta pronto.